Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Me escucha? Roberto, Luis, bienvenido. Gracias por esa puntualidad, siempre son de los primeros. Incluso están antes. Bueno, en este día, esta noche, nosotros vamos a estar iniciando lo que es ya la primer clase de la última semana, de la sección número 4. Ya nos falta prácticamente una nada, gracias a Dios ya vamos finalizando. Ya esta semana, ayer tuvimos lo que es la introducción a las macros. Ayer realizábamos grabaciones, creábamos macros mediante grabaciones. El detalle ahí es tener bastante cuidado y ya tener claro los procedimientos que nosotros vayamos a realizar para que no vaya a quedar defectuosa nuestra macro. Y en un dado caso, nosotros nos puede ocurrir también que nosotros hayamos realizado los pasos perfectamente, pero siempre van a haber detallitos, pequeños errores, entonces vamos a realizarla de nuevo hasta que quede como nosotros la necesitamos. Este día ya vamos a estar trabajando con lo que son formularios, ya directamente de Visual Basic para aplicaciones de Excel. El día de ayer nosotros estábamos utilizando lo que es un libro, pero estábamos trabajando directamente con las celdas. Dibujamos una especie de formulario utilizando autoformas. Bordeamos todo lo que iba a ser el área de registro, también insertamos fo formas, perdón, para a través de ella, a través de esas cajitas, esos cuadritos que insertábamos, nosotros les agregábamos a esas cajitas la macro que nosotros habíamos creado para que así al momento de darle clic a la cajita se ejecutara sin necesidad de nosotros estarnos dirigiendo a la pestaña programador, luego buscar el cuadro de macros donde están las macros que nosotros hemos guardado y estarla seleccionando por ahí cada vez que nosotros necesitáramos ejecutarla. De esta manera, nosotros podemos ver que podemos insertar formas y a través de ellas llamar a las macros que nosotros vayamos creando. Bienvenida, Rocío, Gabriela. Gracias. Ya vemos más. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció lo de las macros ayer? ¿Ustedes ya habían grabado macros? Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Fíjate que sí, la vez pasada ya me inscribí un curso de Excel avanzado. No era lo que había esperado, porque esperaba así como refuerzos en fórmulas, como al principio en este curso. Sino que fue prácticamente solo de macros, Visual Basic. Y estaba bien, bien interesante, lo pasé. No me dieron el diploma, no me acuerdo ni con qué fue, pero sí, lo había visto antes. Es bien interesante, de hecho es una buena herramienta, a mí me ha servido mucho. Y me tuve que crear mi propia tabla, y de hecho esa uso en el trabajo cada vez que doy ingreso a la mercadería. Es una buena herramienta, porque, bueno, en mi caso, porque soy encargada de compras, entonces. Hay cuestiones que me van sirviendo como para ir anexando a mi tabla de Excel, porque no tenemos un buen sistema. Me toca seguir haciéndolo manualmente, los ingresos de mercadería. Así que me ha servido mucho. Sí, qué bueno. Y bueno, recordarles que aquí nosotros damos como que
una pauta, una idea de cómo podemos trabajarlo y ya nosotros debemos de encontrar así como la forma de ver qué nos va a servir en nuestro trabajo, cómo lo podemos ir adaptando a él, porque no todo lo que nosotros vemos en algunas partes, algunas cosas no pegan con lo que nosotros trabajamos. Pero bueno, el conocimiento ya lo tenemos y en un dado caso, más adelante se presenta una situación de que necesitamos tal requerimiento, necesitamos sacar tal valor, entonces ustedes ya tienen una idea más o menos, de tal forma lo puedo hacer. Y así ya se nos es mucho más fácil, nos ponemos a investigar también, si no tenemos otra forma, somos un poquito autodidacta, nos formamos nosotros solos y al estar viendo ya la información ya se nos va a hacer un poco más fácil la comprensión y poderlo aplicar. No es lo mismo ir de lleno, como menciona usted, en ese caso usted ya ha visto un poco de las macros, ya ha estado ahí más familiarizada, ya no siente como que, ay, ¿qué es esto? A llegar de un solo, ¿y esto cómo es? ¿Y esto a dónde le toca? Entonces, recordar que aquí tratamos de darles un poquito y ya cada quien va agarrando ahí su semillita, su poquito y tratemos de irlo poniendo en práctica. Bueno, con lo de las macros, la grabación, si nosotros tenemos tareas repetitivas, crear tablitas, aplicar listas de validación, lo que es la otra parte también que era importante, la selección. Por ejemplo, si yo quiero saber qué vendedores han llegado a la meta, yo puedo aplicar un formato condicional para que a todos ellos se les ponga un color verde, a los que han llegado o sobrepasado. En un dado caso, yo tengo que sacar los que no lo lograron, los puedo poner de un solo en color rojo y sin necesidad de estarlo haciendo paso a paso, sino que grabo una macro, pero como les digo, prueba y error hasta que la dejemos como nosotros la necesitemos. Bueno, iniciaré a compartir pantalla para ya iniciar esta parte de Visual Basic para aplicaciones directamente. Ahora sí, vamos a poder crear ya formularios, ya en forma. Me indican por favor si ya les aparece la ventanita con el contenido. Sí, aparece, solo que está algo pequeño. Ok. Bueno, el objetivo de esta sesión es capacitar a los participantes en la elaboración de formularios de usuario desde el editor de Visual Basic. Muy bien, ¿qué son los formularios en Visual Basic? Bueno, los formularios en algunas empresas ya cuentan con sistemas, en otras todavía no, y lo van haciendo de forma manualmente. Nosotros ayer tratábamos de simular un formulario mediante el uso de las celdas aplicándole bordecitos. Bueno, entonces hoy vamos a crear uno. Aquí tenemos una pequeña imagen del formulario en sí, de un cuadradito en el cual nosotros vamos a estar agregando lo que son las etiquetas, las cajas de texto donde se van a estar introduciendo toda la información que nosotros vamos a guardar y los botones necesarios para que lleven a cabo
la función requerida. En este caso, puede ser abrir un formulario, cerrarlo, limpiarlo, guardar la información o incluso buscar. Bueno, los formularios de usuario, también conocidos como user form, son cuadros de diálogo que hacen uso de controles ATX y que nos permiten solicitar información al usuario. Estos formularios son creados desde el editor de Visual Basic y administrados desde código Visual Basic para aplicaciones. En la pestaña programador no se muestra, perdón, la pestaña programador no se muestra de forma predeterminada en la ventana de Excel, pero puede agregarse a la cinta de opciones. Esta parte nosotros el día de ayer ya la elaboramos. En la clase anterior nosotros tuvimos una introducción. Entonces ya habilitamos esta pestañita de programador. Por lo cual ya los demás requerimientos, las demás funciones ya las tenemos disponibles. En la pestaña archivo, vaya a opciones, personalizar cinta de opciones. Paso 2, en personalizar la cinta de opciones y pestañas principales, active la casilla programador y por último vamos a hacer clic en aceptar. Ahora bien, para crear un formulario en Excel, aquí nos dice, los formularios de Excel son creados desde el editor de Visual Basic, seleccionando la pestaña programador. Y luego clic en el icono de Visual Basic. Al hacer clic en Visual Basic, se nos va a abrir una nueva ventanita. En la ventana que se abre de Visual Basic, hacer clic en el botón de insertar y luego vamos a marcar lo que es o vamos a hacer clic sobre User Form. En esta clase vamos a hacer un recorrido sobre el entorno, sobre la ventanita esta que se nos habilita, para que conozcamos sobre el menú, sobre las herramientas y las diferentes ventanas que nosotros podemos tener disponible. Y en caso de que en algún momento nosotros la cerremos por error y la quitemos ahí de todo el entorno, vamos a enseñar cómo podemos habilitarla de nuevo. Otra forma de insertar un formulario es haciendo clic en la pestaña. Perdón. En la pestaña Insertar de la ventana Visual Basic. De la venta, dice aquí. Bueno, tenemos esta pestañita y aquí dice User Form. Vamos a hacer clic sobre él y automáticamente nos va a crear un cuadro en el cual nosotros vamos a cargar el contenido que nosotros queremos mostrar al usuario, en este caso podríamos ser nosotros mismos, cuando estemos recolectando la información de productos, de eventos, de vendedores, cotizaciones, en fin. Inmediatamente se muestra un recuadro gris vacío con el nombre de User Form. Aquí lo podemos observar, así nos va a aparecer. Y una paleta de herramientas llamada cuadro de herramientas. Aquí la tenemos también. Esta cajita, con ella es que nosotros vamos a estar trabajando lo que es nuestro formulario. Con ella nosotros vamos a poder alimentarlo. ¿Alimentarlo por qué? Porque a través de estas herramientas que él tiene, nosotros vamos a irle indicando qué datos son los que nosotros queremos recolectar. Por ejemplo, nosotros quisiéramos saber el nombre completo de un vendedor, el nombre completo de un producto. Vamos a utilizar una etiqueta, en este caso aquí tenemos una A, haríamos clic sobre la A y nos vamos a nuestro cuadrito, donde tenemos el formulario, y vamos a dibujar. Clic izquierdo y lo vamos a arrastrar y dejar esa etiqueta al tamaño que nosotros necesitemos y también la podemos poner en la ubicación que nosotros la necesitemos. No importa si en la posición donde usted la inserte de primero, usted la puede modificar, la puede cambiar, la puede mover.
Y si ya no necesitamos algo o metimos algo de más, lo podemos eliminar también y no hay ningún problema. También tenemos lo que son otra herramienta aquí que es como un marco. Nosotros podemos ir a aplicar ese tipo de bordecito y dentro de ese marco nosotros después irle cargando las etiquetas. Estas etiquetas solo va a decir ahí nombre, ingrese un nombre, ingrese un código, lo que nosotros queremos solicitar. Ahora bien, donde nosotros vamos a recolectar la información sería una caja de texto. Sería esta opción que está aquí a la derecha de la A. Dice ABL, creo. AB. Tiene una A y una B. Hacemos clic en ella y la vamos a ubicar en donde nosotros queremos obtener la respuesta, que sería a la par de, por ejemplo, de la etiqueta código de producto o nombre del vendedor. Entonces, ahí nosotros queremos que el usuario digite el nombre. Y así vamos a ir explorando. Si nosotros necesitamos una imagen, podemos insertarla y luego llamar la imagen a esa herramienta. Bueno, si el cuadro de herramientas no se abre predeterminadamente con el formulario, hacer clic en el icono de cuadro de herramientas de la barra estándar de la ventana de Visual Basic. Pero ¿qué pasa si nosotros también esta ventanita la hemos quitado por accidente? Bueno, para eso nosotros tenemos lo que es el menú. Aquí lo podemos visualizar en esta imagen. Archivo, edición y ver. Entonces nos vamos a dirigir a ver y en ver vamos a tener las diferentes tablitas con las que nosotros vamos a trabajar y desde ahí podemos llamarla. En el panel de proyecto de la ventana de Visual Basic podrás ver cuántos formularios se han creado en todos los libros de Excel que estén abiertos. Aquí vamos a tener mucho cuidado con respecto a los libros, a la cantidad que tengamos abierto, porque el contenido, los formularios, diversos formularios que hayamos creado en cada uno de ellos, nos van a estar apareciendo en esta parte. Entonces, lo ideal sería que nosotros vayamos nombrando estos formularios para así nosotros encontrarlos, localizarlos y manipularlos de una mejor manera. Y que no vaya a ser por accidente, querramos eliminar algo y no sepamos en realidad qué hay en eso, qué hay en este, por ejemplo, aquí yo no sé qué hay en User Form 2, no sé qué tipo de información tiene. Lo borro por accidente, tal vez yo quería borrar el 1, pero como yo no sé aquí quién es quién, lo borro y alguna vez borrado, ya no va a haber manera de recuperarlo. Solo que nosotros tuviésemos otro libro como una copia de respaldo, y entonces sí, podríamos ir a traer el otro libro y empezar a realizar todos los cambios pertinentes y volver a tener la información que teníamos en ese formulario. Ahora bien, también se utiliza el panel para eliminar los formularios, haciendo clic derecho sobre su nombre y clic en quitar User Form. Cuando nosotros ya no necesitemos un formulario, clic derecho sobre él y se nos va a abrir esta ventanita. Y después vamos a hacer clic en quitar User Form 2. Aquí va a decir el nombre del formulario que nosotros tengamos. Entonces recordemos nombrar siempre nuestro formulario con un nombre acorde a la información que nosotros vamos a estar manejando. Nos vamos a dirigir a ver el video para luego quedarnos con la práctica en el entorno de Visual Basic para aplicación. En la próxima clase de Excel avanzado.
Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar los formularios de usuario con Visual Basic. Para utilizar los formularios de usuario, primero tenemos que activar dentro de la ventana de Excel lo que es la pestaña programador, ya que a través de ella vamos a entrar a lo que es la ventana de Visual Basic. En este momento, como podrás ver, yo ya lo tengo activo, pero te voy a mostrar los pasos que debes de realizar para que puedas activarla en tu computadora, en tu programa de Excel, para trabajar lo que son los formularios de usuario. Nos vamos a la pestaña Archivo, en Opciones. En las opciones de Excel vamos a seleccionar la opción que dice personalizar la cinta de opciones y vamos a venir a activar lo que es la casilla de verificación de la pestaña programador. Una vez que ya está activa la casilla de verificación, hacemos clic en aceptar y en la ventana de tu programa podrás ver que después de la ficha vista se va a activar la pestaña programador y a través de ella vamos a trabajar los formularios. ¿Cómo vamos a hacer para crear un formulario? Mira, en esta plantilla de ejercicio yo ya tengo un formulario el cual lo llamo con este botón. Posteriormente te enseñaré a crear estos botones para llamar el formulario. Mira, este es un formulario creado con Visual Basic. Tiene el botón de ingresar, el botón de cancelar y dice bienvenidos a la aplicación de ingreso de datos. En general los formularios, ¿verdad? Es un tipo de objeto en el cual los utilizamos para introducir datos que posteriormente se ordenan en algún lugar de nuestra hoja de cálculo, de nuestra base de datos. Al hacerle clic en el botón de ingresar, pasamos al siguiente formulario en el cual falta crear los cuadros de texto. Solo están los nombres, estos se llaman etiquetas y posteriormente tenemos que crear el lugar a donde se introducen los datos. Esto es solo un ejemplo, aún no está terminado. Te voy a mostrar cómo vamos a crear o a comenzar a elaborar el formulario en Visual Basic. Primero, activas la pestaña programador y le haces clic en el icono de Visual Basic. Dice abre el editor de Visual Basic. Una vez en él, vamos a identificar el icono de formulario. Mira, aquí tenemos un panel en el que nos va a mostrar los formularios que ya tenemos elaborados en lo que es nuestra hoja de cálculo, nuestro libro de trabajo abierto. Los podemos hacer a través del icono que dice insertar user form. También los formularios también son llamados user form, ¿verdad? El lenguaje que utiliza este editor es en inglés. Muchas de ellas, de estas palabras las encontraremos en inglés. Este es el cuadro de herramientas en el cual tenemos los controles que, con los cuales vamos a personalizar nuestro formulario. Y también tenemos la opción de insertar. Mira, en insertar también se encuentra lo que es la opción para insertar el formulario. El formulario lo insertamos, lo que nosotros tenemos que crearle son los botones. Mira, este cuadro de herramientas, si no se te activa a cuando insertes el formulario, lo puedes hacer a través de la barra de herramientas estándar de esta ventana en el icono que se llama cuadro de herramientas. Es la figurita que tiene un martillo, entonces le haces clic y se te va a abrir en la ventana. Podemos hacer nuestro formulario un poco más grande, lo podemos cambiar de tamaño arrastrándolo de este recuadro que se muestra alrededor, simplemente al seleccionarlo. Mira, en este panel que se llama Proyecto de Visual Basic, es importante que identifiques el formulario en el que estás trabajando. Por ejemplo, este es el formulario, mira.
El formulario 2 es el que te mostré al iniciar este video, en el cual doy la bienvenida a la aplicación de ingreso de datos. Este formulario ya está iniciado. Posteriormente, que le hacemos clic en el botón de ingresar, te aparece el siguiente formulario, que en este caso es el número 3. Porque es el que no tiene aún los cuadros de texto, que en las próximas clases se los vamos a agregar. Ahora te voy a mostrar algunos de estos botones que son los que más se utilizan. El botón de etiqueta es el botón que vamos a utilizar, mira, para crear la etiqueta como lo que es el nombre o el encabezado con el cual se indica lo que se va a escribir en el cuadro de texto. Mira, basta con que le hagas un clic y los arrastres y comiences a dibujarlos y a moverlos dentro de tu formulario. En la próxima clase te enseñaré cómo personalizar tu formulario, además de comenzar a darle una estructura. Este es un ejemplo únicamente, y cuando ya no lo quieras utilizar, los formularios se eliminan a través de este mismo panel de proyectos, haciéndole clic derecho sobre el nombre del formulario. Tienes que identificarlo bien. En este caso, mira, estos son los últimos dos formularios que acabo de elaborar en este video. Por lo tanto, le hago clic derecho y clic en la opción que dice quitar. Confirmamos, ¿verdad?, que lo queremos quitar. Dice, desea exportar. Entonces le hacemos clic en no, porque no deseamos exportar, ¿verdad? Este es el otro que hemos elaborado. De nuevo, quitar user for 1. Le hacemos clic en no, porque no lo queremos guardar antes de eliminarlo. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Avanzado, donde continuaremos trabajando con los formularios en Visual Basic. ¿Me pueden indicar, por favor, si ya les aparece la ventanita de Excel? Sí, aparece. Muy bien, muchas gracias. Bien, nos vamos ya directo a la pestaña programador, porque el día de ayer nosotros ya aprendimos cómo cargar esta pestaña. Nos dirigimos luego a Visual Basic. También podemos presionar la combinación alternador F4, al F4, para llamar a Visual Basic, y ya lo tenemos. Hacemos clic en él y les va a cargar la siguiente ventanita. En esta ventanita, aquí nosotros tenemos también un menú, así como en los demás paquetes, demás programas, archivo, edición, ver, insertar, formato, depuración, ejecutar, herramientas, complementos y ventana y ayuda. Bueno, en archivo, desplegamos aquí, mediante archivo nosotros podemos importar, exportar, formulario, todo lo que tenga referencia a esta parte de Visual Basic. Bueno, en edición, en esta parte aquí nosotros no tenemos nada habilitado. Ya por lo menos me apareció pegar. Ahora sí, vean, ya se marcaron por aquí. Traté de marcarlo, hice clic y se habilitaron estas etiquetas. Entonces, ya como están habilitadas, ahora sí, ya me aparecen algunas de las funciones que tiene él. Luego tenemos ver.
Esta de ver, esta pestañita, nosotros la podemos estar utilizando con más frecuencia porque es la que vamos a utilizar en un dado caso. Nosotros cerremos algunas de estas ventanitas. ¿Ven? Como por ejemplo, tenemos proyecto Visual Basic Project. Tenemos la siguiente que es esta que está aquí, que se llama propiedades. Y tiene las demás características. Ahora bien, bueno, por accidente, yo por ejemplo, quito esta de propiedades. Vean, ya no tengo forma de encontrarla. Entonces, me puedo ir a la pestaña Ver y vamos a hacer clic en cuadro de herramientas. Orden de tabulación y la que nosotros quitamos es ventana de propiedades. La combinación también para poder traerla más rápido es, aquí no sería combinación, es la tecla F4. Al presionarla, hacen, bueno, ahí hice clic y vean, ya me apareció nuevamente esa cajita de propiedades. Y pasa lo mismo si yo, por ejemplo, quitar aquí esta de Project, clic en la X, luego me voy otra vez a ver, y en él yo puedo ver aquí todas las ventanas que puedo tener, en este caso volverlas a activar, ventanas locales, ventana de inspección, el explorador de proyectos, la ventana propiedades, que es la que acabamos de quitar. Aquí está. Esa sería la ventana de proyectos, el explorador. ¿Qué nos aparece? Ah, vemos, tenemos esta parte de Solver. Esto nosotros no lo vamos a poder quitar por nada, ya son complementos que pertenecen a la aplicación. Ahora bien, en Visual Basic Project, aquí tenemos los libros, en este caso, en nuestro libro tenemos una hoja activa, una, creo que solamente era una. También tenemos, vean, este botoncito es el icono de Excel. Es un acceso directo para nosotros volver a nuestro libro. No sé si se percataron de eso, si les aparece el cambio de pantalla. Cuando doy clic aquí donde dice ver Microsoft Excel, me manda directo a mi libro. ¿Les apareció? ¿O siguen viendo la ventanita de explorador, de, perdón, de Visual Basic? Ya paré. Ah, vale, muy bien. Gracias. Entonces, cuando necesitemos ir rápido a nuestro libro, lo podemos hacer de esta parte. Luego de eso, nosotros tenemos aquí de los libros que tengamos abiertos, aquí nos van a aparecer las hojas, tenemos lo que son los formularios. En formularios nos van a aparecer todos los que nosotros hayamos creado en los diferentes libros. Y tenemos esta parte aquí de módulos. Más adelante, nosotros ya cuando estemos programando, configurando determinados botones, determinadas acciones, nosotros podemos irlos guardando aquí para que vayan más ordenaditos. Y así si yo necesito exportarlos, mandarlos a otro archivo, a otro libro, lo puedo hacer y ya no va a ser necesario que yo empiece a programar de cero porque yo ya voy a tener un adelanto. Para eso me sirven estos módulos y así, como les digo, todo el orden, la codificación, las cosas que vamos haciendo, se nos va a hacer más fácil ubicarlo y llevarle la lógica de qué estamos haciendo en tal módulo. Aquí podemos crearlos y nombrarlos. Al momento de crear un módulo, nosotros lo primero que vamos a hacer es asignarle un nombre. ¿Por qué? Porque ya más adelante se nos va a hacer un poco complicado hacerlo porque nos va a dar un error, nos va a dar un problemita. Entonces, cuando nosotros creemos aquí alguno, lo podemos rotular de un solo. Pero si creemos que no es necesario hacerlo, entonces lo dejamos así tal cual, como dice acá. Módulo 1, módulo 2, y vean que aquí nos están apareciendo los codiguitos. En esta parte, mire, este botón, este se llama sub, este es el botón número 8. En este caso, este botón no tiene nombre y tiene asignado un evento clic, es decir, que al hacer clic en este botón, en el botón 8,
Él va a llamar ¿a quién? A un formulario. ¿Cuál es la línea para llamar a ese formulario? Esta es la línea de código. El nombre del formulario. Formulario 1.show. Con este punto show nosotros vamos a estar llamando ¿a quién? A este formulario que está aquí. Vean, ya lo estoy marcando. Entonces, en nuestro librito, si tenemos una hoja de Excel, si tenemos un botoncito mediante el cual vamos a llamar a este formulario, entonces, al hacer clic en él, me va a llamar a él. Luego tenemos el botón 1. También tiene asignado el evento clic. ¿Qué significa eso? Que al hacer clic sobre ese botón, él me va a cargar lo que es el formulario 2 y me lo va a llamar. ¿Vean? ¿Y quién es el formulario 2? Lo tenemos aquí. Formulario 2. Este es el 2 y el 1 es este. El formulario 2 es el primero que nos carga según la descripción del video. Veamos. Vamos aquí a nuestro libro de Excel. Vean, aquí tenemos un botoncito que al hacer clic nosotros sobre él nos llama a este formulario. Luego de eso, él lo llamó. Nosotros si hacemos clic en ingresar, él nos tiene que mostrar otro formulario. O si hago clic en cancelar, él no me va a dejar pasar y lo que puede hacer es cerrarse. Vean, le di clic en cancelar, entonces él se va. Si yo le doy clic en ingresar, entonces me muestra el formulario con los datos respectivos. Nos volvemos otra vez a nuestro entorno de Visual Basic. Y ahora vamos a crear ya lo que es un formulario. Por ejemplo, vamos a recrear este mismo, ese que es este formulario, se llama formulario de ingreso de datos. Lo vamos a hacer paso a paso y el día de mañana nosotros vamos a estar trabajando ya con lo que son las características. Vean, al seleccionar aquí cada etiqueta, cada objeto que tenemos en este formulario, estas categorías, perdón, estas propiedades van cambiando. Nosotros este día vamos a hacer, por decirlo así, el esqueleto y mañana nosotros vamos a iniciar a maquillar esto. ¿Por qué maquillar? Porque nosotros vamos a ponerle los colores. Aquí vean, aquí tiene este color de fuente azul con un color de relleno como moradito lila. Y eso, esas etiquetas también pueden tener cualquier otro color, si nosotros lo quisiéramos, acorde al fondo que establezcamos. Podemos establecerle fondo, color de fondo, así como está este formulario, pero este día solamente vamos a estar creándolos. Vamos a ir despacio, paso a paso. Bueno, ¿cuáles eran las formas de crear un formulario? ¿Se recuerdan? Según lo que vimos en la teoría. Bueno, nos podemos dirigir aquí a la pestaña Insertar. Y en Insertar nosotros podemos ¿qué? Crear un user form, un módulo o un módulo de clase. En este caso vamos a hacer clic sobre User Form. Clic en él y vean que ya me cambió todo el entorno. Bueno, solamente la parte del formulario, aquí donde se cargó. Ya se desapareció el otro y se montó este formulario que nosotros acabamos de crear. ¿Cómo se llama? Ah, mi formulario, mire, se llama User Form 1. Ese es el nombre por defecto que él va tomando. Aquí a los demás les han puesto el nombre de formulario 1 literal, pero les mencionaba que estos nombres deben de ser acorde también al contenido que nosotros estamos manejando, porque así se nos va a hacer más fácil saber qué contiene cada uno de ellos. Ok, bueno, ya tenemos aquí nuestro formulario. Vamos a cambiarle el tamaño porque vean que ha quedado muy chiquitito. ¿Qué hago? Ya está marcado, ya está seleccionado, entonces me voy aquí a los puntos
de esos lados. Vean, aquí en las esquinitas, superior, inferior, al lado. También en la parte inferior, aquí tenemos los puntitos. Entonces yo lo voy a hacer desde esta esquina inferior del lado derecho. Clic izquierdo y lo arrastro. Y lo voy a dejar al tamaño que yo lo necesito. En este caso lo podemos dejar. Vean que también automáticamente al crear un formulario me aparece lo que es este cuadro de herramientas. Pero si por error yo lo quito, ¿qué hago? Se recuerdan que, no sé si se percataron, pero el iconito de ellos son estos martillos. Entonces me voy aquí a estas herramientas que tenemos acá disponibles como accesos directos. Hago clic en el cuadro de herramientas y ya me aparece. O también me puedo ir a la pestaña de ver y en él yo busco lo que es ventana propiedades y aquí está cuadro de herramientas y vemos que tienen los martillitos. Hacemos clic y ya nos aparece. Bueno, entonces a través de ella, de esta cajita, es que nosotros vamos a estar alimentando nuestro formulario. Estas son las diferentes opciones. Tenemos seleccionador de objetos, tenemos una etiqueta. Y con la que nosotros vamos a estar trabajando más serían las etiquetas y este cuadro de texto. También tenemos un cuadro combinado, un cuadro de lista, casillas, botón de opción, botón de alternar. Tenemos lo que es el marco, el que les mencionaba, botón de comando, barras de tabulaciones, páginas múltiples, barra de desplazamiento. Esto en un caso que la información que nosotros tengamos necesitemos poder moverla y así poder visualizar todo el contenido. Entonces vamos a necesitar esto, botón de número y por último tenemos las imágenes. Si nosotros queremos poner una imagen de referencia, una imagen como fondo tal vez de nuestro formulario. Bien, entonces podemos iniciar, por ejemplo, agregando lo que es un marco. El marco solo sería un borde. Entonces, clic sobre él, vean, sobre marco, y mi puntero ya le cambió la forma y ahora lleva una crucita como con un cuadrito, como con un botoncito blanco. Aquí lo estoy moviendo y ahí va. Entonces, yo lo voy a colocar mi marco, voy a tratar de ubicarme aquí en la esquina superior de la izquierda. Clic izquierdo y lo voy a dibujar a todo el tamaño de mi formulario. Y me quedaría de esa forma. Esto es opcional. Aquí no es necesario que insertemos esto primero. Simplemente, perdón, si ustedes quieren que esto lleve un bordecito, que se vea así como con diferentes nivelitos, lo podemos hacer. Luego, nosotros podemos insertar otro marco, por ejemplo, aquí para ponerle tal vez descripciones o dentro de este marco también podemos agregar lo que es una imagen, etiquetas, para indicar de qué se trata. Luego, podemos ponerle otro marquito para aquí nosotros ponerle ya lo que son etiquetas del tipo de información que se va a estar recolectando. Las diferentes cajas de texto. Si ya no los necesitamos, lo marco, clic derecho y quitar. Y de igual forma puedo quitar el principal, pero en este caso lo vamos a dejar. Ahora voy a insertar una etiqueta. Hago clic en la A. Esta A me voy a ubicar, bueno, ya le di clic y me llevo el puntero y empiezo a dibujar todo lo que sería mi etiqueta. Si yo necesitara escribir bastante o que el tamaño de mi fuente va a ser bastante grande, lo puedo dejar así y luego irme a las propiedades a modificarlo. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, vamos a quitarle, vean, le di clic y empecé a borrar. Y ahora lo que vamos a hacer es ingresar el siguiente texto. Formulario de recursos humanos.
Ahí quedaría ya. Ahora vamos a ingresar las demás etiquetas que van a indicar el tipo de información que vamos a estar recolectando. Hago clic en A, me voy a ubicar en la parte donde yo quiero que quede mi etiqueta, clic y ya me apareció. A partir de aquí yo puedo seguir insertando más etiquetas o también puedo tomar esta que ya creé. Clic derecho, copiar y ahora simplemente voy a pegar todas las que yo voy a necesitar. Ya pegué creo que cuatro. Miren, solo se pegó aquí. Me da la apariencia de que aquí solo pegué una, pero todas las veces que yo presioné control V, se fueron escondiendo detrás de esa misma. ¿Vean? Y ahora simplemente yo lo que voy a hacer es arrastrarlas y llevarlas a la posición correcta. Creo que es la última. Las podemos ordenar. Voy a mover esto un poquitito. Me ubico aquí en los bordes hasta que aparezca esa crucita, el puntero en forma de cruz, ¿ves? Y ahora sí ya podemos mover. Ya tenemos las etiquetas, ahora vamos a insertar lo que son las cajas de texto, que es donde el usuario va a depositar la información. Nos vamos a la otra, a la otra herramienta, clic izquierdo sobre cuadro de texto y hago lo mismo. Me voy a dibujarla. Puedo volver a hacer clic en el cuadro de herramientas, en cuadro de texto para ir a traer otro cuadrito uno por uno o también control C como ya está seleccionado y ahora simplemente lo voy a pegar. Creo que ya pegué tres. Vamos a mover este. Y estaban cabales. Exactos. Y ya sería un poquito más de tiempo para que las cajas de texto todas queden a un mismo nivel. ¿Qué nos haría falta en esta parte? Nos harían falta lo que son los botones. Para ello, vean, aquí tenemos botón de comando, botón de comando. Sí, este sería botón de comando. Hago clic sobre él y de igual forma lo voy a dibujar en mi formulario al tamaño que yo lo necesite. Y ahí tenemos nuestro command button. Ese es el nombre interno que él tiene. Vamos a necesitar dos en este caso. Uno para aceptar y el otro para cancelar. Si yo quiero que los dos tengan el mismo tamaño, pues bien, se me va a hacer mucho más fácil copiar este y volverlo a pegar. Y ya solo es cuestión de ubicar. De esta forma ya tendríamos nuestro primer formulario. Ahora lo que vamos a hacer es personalizar estas etiquetas. Vamos a avanzar en eso. En este caso, etiqueta level 2. Ay, le di doble clic. Hacemos un clic sobre esa etiqueta, un clic izquierdo, y luego borramos eso de level.
le vamos a colocar nombre y apellidos porque queremos que en esa casilla él me deposite el nombre completo. Colocar nombre y apellidos. Vemos que esta etiqueta la dejé muy pequeña, entonces yo la puedo modificar. Me voy aquí a los bordecitos, clic izquierdo y la voy ampliando. Ahora sí, ya se puede visualizar mejor y luego la puedo ajustar. Tratemos de dejarlos así ajustaditos. Ya está. El siguiente, según el ejemplo de nuestro formulario, creo que es este es el que estamos haciendo. Nombre y apellidos, lleva lo que es departamento, extensión, correo electrónico, el botón de aceptar y el botón de cancelar. Vamos a nuestro user form. Hacemos clic en la etiqueta 2, borramos la etiqueta 2 y le vamos a colocar departamento. Doble clic. Un clic. Extensión, creo que era esto. Y el otro es correo electrónico. Doy clic aquí en cerrar ventana porque no quiero codificar, no estamos haciendo eso. Izquierdo y borramos. Y ahí vamos a digitar correo electrónico. Vemos que pasó lo mismo que con nombre y apellidos, entonces vamos a ampliar el tamaño de esa etiqueta, siempre aquí por el lado derecho, clic izquierdo sobre ese puntito y lo vamos arrastrando. Ahora lo voy a ajustar nuevamente porque ya vemos que se puede visualizar correo electrónico. Y ahí ya quedaría finalizado la parte de registro, lo que nos están solicitando en este formulario. ¿Qué vamos a hacer? Estas dos, esta etiqueta y esta caja de texto no la necesito. Entonces, la selecciono, presiono la tecla di delete directamente para poderlo quitar. Ahora quiero personalizar lo que es mi botón. Esto de command button, yo no quiero que lo diga. Entonces, me ubico sobre él, un clic izquierdo y comienzo a borrar. ¿Qué debería decir ese botoncito? Bueno, a él le vamos a colocar el nombre de aceptar. O en todo caso, lo que podría decir sería, por ejemplo, guardar, porque si yo estoy pidiendo aquí datos, entonces, para guiar más al usuario y que él sepa qué es lo que hace ese formulario, voy a rotularlo con el nombre de guardar. Y al otro le podemos colocar el nombre de cancelar. ¿Para qué? Para que así, si por ejemplo yo aquí lo abrí pero ya no lo necesito, hago clic en él, en cancelar, y lo que puedo codificar en él es que se cierra el formulario. Entonces, clic. Izquierdo, borramos y vamos a colocarle el nombre de cancelar. Veamos esto aquí de frame. Me voy a ir aquí a las propiedades
de él. Vean, di clic sobre él y aquí me aparecen las propiedades, las características que tiene ese elemento. Aquí dice name y en el name, esto que dice aquí frame es lo que me está apareciendo en esta parte superior. Veamos si tiene algo más. Entonces lo puedo borrar y aceptar. Entonces, no, aquí abajo debe de tener otra etiqueta. Aquí está el caption. Vean, el caption dice frame 1. Entonces, este caption es lo que yo voy a borrar para que eso de frame 1 de aquí de la parte superior desaparezca. Lo quité y ahora sí, ya mi formulario ya va tomando un poquito más de forma. ¿Qué era lo importante que decíamos al momento de crear un formulario? Es nombrarlo. En este caso, vean, mi formulario aquí sigue llamándose User Form 1 y tiene ese mismo nombre en esta parte. Entonces, hago clic sobre el formulario. A ver. Ahora sí. Aquí reducí un poquito este borde porque no me permitía seleccionar directamente lo que es el formulario. Al hacer clic ya directo sobre el formulario, entonces sí me cargan lo que son las características, las propiedades de este elemento. Vean que aquí tenemos un name y ese name aquí dice User Form 1. Y busquemos en el caption. Aquí está el caption. Este caption es lo que va a decir aquí sobre este form directamente en el formulario. Vean, aquí dice User Form 1. Este name que aparece, este nombre, ese es el nombre interno. Mediante ese nombre, nosotros vamos a estarlo llamando ya con lo que es la codificación. En este caso, este día no vamos a estar modificando esta parte, sino que hasta mañana. Lo único que vamos a cambiarle, al igual que al otro, que al bordecito, sería lo que es el caption. El caption me ubico aquí en User Form 1 y en este caso, aquí yo le voy a colocar formulario de recursos humanos. O puede ser formulario, formulario de recursos humanos. Vean, doy clic fuera y ahora ya hemos personalizado nuestro formulario por lo que es el título, lo que va a aparecer sobre él directamente. Así, si esta etiqueta aquí fuera algo totalmente diferente, esto yo lo puedo cambiar, le puedo poner instrucciones, entonces yo ya sé a qué corresponde esto. Hasta este momento, este nombre interno no lo hemos cambiado. Pero, ¿cómo lo podemos cambiar? Bueno, el código interno que se le va a poner, que se le van a poner a los formularios, puede ser FRM de form. Y ahora, seguido, le vamos a colocar registro. No, recursos humanos. RM recursos humanos y presiono enter. Al presionar enter, vean, ya me cambió el nombre, voy a ampliar aquí el tamaño y ya dice FRM recursos humanos. Ahora sí, yo ya entiendo que este formulario contiene estos elementos. Pues ya tengo una idea de que puede contenerlo diferente a formulario 1, formulario 2 y formulario 3. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí este día. Ya nosotros creamos un formulario de cero. Mañana vamos a seguir con lo que son
las propiedades de cada uno de estos elementos, cómo lo vamos a estar llamando internamente. Muchas gracias y les espero el día de mañana. Feliz noche. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches.